Dios los bendiga, amigos. Bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión hemos preparado unos deliciosos tamales de espinaca con queso mozzarella y salsa verde que están deliciosos. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar medio kilo de masa. Yo estoy utilizando masa fresca, pero pueden utilizar más seca. 200 gramos de manteca de puerco. Pueden utilizar caldo de pollo o agua simple, cantidad necesaria. Una cucharada de royal. Aquí tengo 4 tomates picados, media cebolla cortada en medias lunas. 2 dientes de ajo finamente picado. También vamos a utilizar 2 kilos de espinaca, medio kilo de tomatillo, chile serrano al gusto, 2 dientes de ajo, un pedazo de cebolla, unas ramitas de cilantro y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a asar los tomatillos. Junto con los chiles, el ajo y la cebolla. Puse aquí la manteca de puerco en la batidora. La vamos a blanquear. También lo puede hacer a mano. Vamos a añadir el royal o polvo para hornear. Vamos a ir añadiendo la masa poco a poco. Vamos a alternar con el agua o con el caldo. Le vamos a añadir consomé de pollo en polvo al gusto. Aquí mi masa ya está lista. Hay que verificar el sazón si le hace falta más consomé de pollo. Miren la consistencia de la masa. Se mira esponjosita. ¿Y cómo saber si está lista? Solamente tomamos un pedacito, un poquito, y lo ponemos en agua fría. Si flota, quiere decir que ya está listo. Si no flota, necesita que se siga batiendo más. Aquí puse a calentar este cazo con un poquito de aceite. Vamos a añadir la cebolla y el ajo, y lo vamos a sofreír por aproximadamente un minuto. Ahora vamos a añadir el tomate y lo vamos a guisar por unos 5 minutos. Sazonamos con consomé de pollo al gusto. Y mezclamos.
Ahora vamos a añadir las espinacas que deben de estar bien lavadas. Yo estoy utilizando solamente la hoja, pero pueden utilizar la que viene con el tallo. Y las cubrimos. Mezclamos. Añadimos el resto de las espinacas porque no cabían. Y volvemos a cubrir. Vamos a verificar el sazón. Aquí les hace falta un poco de sal, así que le voy a añadir un poco más de consomé. Y también le voy a poner un poco de pimienta molida. Mezclamos muy bien. Aquí las espinacas ya están listas. Como pudieron ver, pues se hicieron muy poquitas. Y aquí ya le vamos a apagar el fuego. Ya tenemos todo listo, ahora solamente nos falta preparar la salsa. A los chiles hay que quitarle la colita o el rabito. Vamos a añadir todos estos ingredientes al vaso de la licuadora. Aquí añadí unas ramitas de cilantro que se me pasó mencionarles. Le vamos a poner sal al gusto. Yo no le voy a poner agua porque quiero que me quede espesa. Si ustedes gustan, le pueden poner solamente muy poquita. Miren, así nos ha quedado la salsa. Está riquísima. Y ahora sí ya tenemos todo listo. Aquí también tengo queso mozzarella. Pueden utilizar queso Chihuahua, Oaxaca o cualquier otro tipo de queso para gratinar. Y por supuesto, hojas de maíz suavizadas. Estas hay que ponerlas a remojar en agua caliente por unas 2 o 3 horas. Y vamos a utilizar la parte más suave. Tomamos una hoja y una porción de la masa, ya dependiendo del tamaño que ustedes lo quieran hacer. Y le ponemos un poco de la espinaca. Ponemos el queso. Y un poco
de la salsa. La salsa, pues ya es al gusto. Y doblamos. Y ya los vamos poniendo directamente en la vaporera o en un recipiente. Los vamos poniendo así paraditos para que no se les salga nada del relleno. Hacemos otro. Doblamos y así continuamos hasta que terminemos. Aquí tengo los tamales ya en la vaporera. Con esta receta salen 12 tamales. Ahora los vamos a llevar a la estufa y los vamos a cocinar por 1 hora. Ok, aquí los tamales ya están listos. Vamos a ver cómo nos quedaron. Vean, ¿a poco no se les antoja? De verdad, amigos, que están deliciosos. Yo ya me comí uno y de verdad que están riquísimos. Ya se puede preparar unos frijolitos aparte para acompañarlos y de verdad, súper económicos y deliciosos. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like, suscríbanse si no lo han hecho y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.